Up. Kevin is winning every show. What the hell is he doing to win all these shows? I went to Kevin's room. I like Kevin. Open the door, it's Ronnie. Hey man, what you doing? You don't mind for coming here? I wanna ask you something. Sorry, come on in, big dog. <laughs> you know, what's up? Uh, what's the trick? What you doing, Kevin? What are you doing? Uh, you stand so hard, you know, to win all these shows. He's like, you wanna know what I'm doing? I'm like, yeah. I said, dude. I said listen, man, I said, you've been carrying your food around you uh, so serious, serious, measuring out your People food. Doing, on. You got, you got to just relax, Ronnie. I said, won't you just have a seat, man? I threw a shot of vodka with me and pulls out a, a, a bottle of vodka. He pours that into the cup, and he says, uh, Drink that. <laughs> I'm like, I, I don't drink no alcohol, kevin You know that? I don't drink no alcohol, man. Man, bodybuilder can't do that. I don't drink no vodka. <laughs> I, don't, I don't drink alcohol. I said, Look, this dog. <laughs> I said, Listen, <laughs> hey, a shot of vodka, man. You'll be all right. I said, You know, you just, just chill, man. Take it easy. So he took a shot. And you show? I said, yeah, I'm show. <laughs> I'm like, okay. <laughs> so I didn't see him until the next morning. We woke up. And, you know, I went, went to something backstage, pumping up, pulled his clothes off. And I I, I looked at him, dude, and my jaws just dropped. I was like, damn. I drank that coffee and that vodka, and I uh, went to the show the next day and, and be kept. Aquí estamos de vuelta, amigos invisibles, en XT Labs TV. Con la señal de costumbre de XT Labs, vamos a hablar de dos videos. Este es el primero de Ronnie Coleman sobre lo que es esta situación que ustedes acaban de ver de Kevin Nebronic Esta fue la versión que se presentó en el documental de Ronnie Coleman. Por cierto, amigo, le digo la verdad. Ese documental no lo he podido ver. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, lo cierto es lo siguiente. A mí me pareció muy extraño toda esta historia del vodka. Yo siempre me confundo con el vino. ¿Por qué me confundo? No sé. Bueno, las dos son bebidas alcohólicas. No sé cuál es la que deshidrata más. Ustedes buscan en Google, amigos. La bebida alcohólicas es que más deshidratan y escogen la que deshidrate más y se la toman cuando estén allí en la tarima o detrás de la tarima, mejor dicho, para que el cuerpo. Eh, se vea más relajado los músculos y ustedes lo ayude a poder montarse sobre la tarifa sin esa tembladera y ese miedo escénico porque bueno el licor es se sabe lo que hace en el cuerpo humano. Amigo, no sé si esta versión sea cierta, ya les explico por qué. Primero que todo, él ya tenía una versión anterior que es la que ustedes van a ver después que yo termine de dar mi punto de vista sobre este primer video de Ronnie Coleman en su propia cuenta de Flex Wheeler. Lo leí en su momento, qué pena que yo no le di captura de pantalla o no hice una republicación, hubiese sido interesante yo haber tenido esa pieza histórica conmigo porque él borró esa publicación. La razón, no la tengo clara, puede ser lo que muchos han dicho en la casilla de comentarios de mi cuenta de Instagram, que posiblemente Ronnie estaba molesto con Flex Wheeler bueno, y no quiso darle los créditos en ese momento cuando hizo el documental o ahora estaba molesto con Kevin Lebroni y bueno, quiso darle los créditos a nuestro amigo Flex Wheeler. Es complicado saber realmente cuál sea la verdadera versión. Lo cierto es que esta versión del vodka a mí no me cuadra mucho y les explico por qué. Amigos, es verdad que ayuda a deshidratar algo del cuerpo, pero tampoco es definitivo como para hacerlo ganar una competencia, así por así. Lo cierto, amigos, que todo suma, pero si ustedes sacan esta cuenta, unas copas de vodka, hacer ganar a Ronnie Coleman ocho Mister Olympia, y no solo eso, haber salido de esa especie de hueco donde se conseguía a Ronnie Coleman que no veía luz, amigos. Como dice el mismo Kevin LeBron, y Ronnie no estaba en los radares de nadie. En ningún momento nadie se atrevió a decir Ronnie Coleman va a ganar el Mr. Olympia tarde o temprano. Él estaba atrás, amigos, como lo último de la fila. ¿Qué realmente fue lo que ocurrió? Amigos, el cambio verdadero fue haber conocido, a Chad Nichols. Él conoció a Chad Nichols en 1997. Después de venir a ser ese noveno lugar en el Mister Olympia, conoce a Chad. Tuvo todo el año trabajando con él hasta montarse en el Mister Olympia y el resto de historia. Ustedes saben lo que ocurrió en 1998. Pero de todos modos, me gustaría que ustedes diesen su punto de vista ahí en la casilla de comentarios. Yo voy a colocar el segundo corto y ustedes van a ver. Cómo cambia la historia totalmente de lo que está plasmado en este video que acaban de ver. Y también al documental. No lo he visto, pero eso es lo que todo el mundo dice: que en el documental, que esta es la versión que él narra en el documental, lo de las copas de vodka. Vamos entonces a escuchar la otra versión. Ustedes saquen sus conclusiones después que vean este corto. Allí viene. You know, Flex taught me everything I knew. Uh, no, Flex, Kevin, Flex. Flex, I think it was '94. He was on tour. He had just won an arm Like, like you need to find? What he doing? Shoot, So he's the player. Mm-hmm. Yep. When I was in school, I always found the smartest guy in the class. Man, what are you doing? He'd always tell me, "I study together." I'll I'll become the smartest. So I gonna do the same thing with Flex. I went to Flex room. Like, Man, what are you doing? He told me, I did exactly what he said to a teacher. He hooked me up with the guy. What was he doing? <laughs> <laughs> he was doing something, everything. <laughs> bueno amigos, ahí ustedes mismos lo escucharon porque tiene los subtítulos para quienes no entiendan el inglés. Es tremendo esta situación. Fíjense que hasta el mismo psycho le hice, pero no fue Kevin. Ustedes vieron que hasta el mismo Psycho le preguntó, porque pensó, eso es un huevo de palabras que a veces ocurre, amigo, uno se equivoca con los nombres, se le entrelazan, como dicen por allí. Él dijo Flex Wheeler. Seguro que Psycho le pasó por la cabeza, oye, se equivocó con los nombres. Le no fue kelly oh, Fue Kevin. Flex Wheeler. Pero ¿por qué? Lo que sale en la historia del documental. Porque Psycho no sabía que Ronnie Coleman había hablado de eso anteriormente bueno recuerden que no todo el mundo está pendiente de las publicaciones de cada uno de los culturistas y más aún retirado posiblemente no vio esa misma publicación que yo vi hace unos años por eso es que siempre lo he dicho amigos el culturismo depende mucho de la genética Ronaldicudo no tenía la genética para ser un gran campeón el problema es que no tenía el conocimiento de cómo hacer que su cuerpo creciese más de lo que ya había crecido y tampoco tenía la fórmula para poder llegar a una deshidratación máxima. Ustedes bien saben que Chad Nichols tenía la fórmula y eso fue lo que ocurrió. Le extrañó porque la mayoría de los chicos, él tenía muy buena confianza con ellos y si fallaba en algo, le decía, oye coach, esto no lo hice porque estoy cansado o ya no me entraba la comida o eh, tenía que hacer este número de comidas, pero tenía bastante hambre, no podía dormir, traté de comer esto. Ustedes me entienden lo que les quiero decir, pero en el caso de Ronnie, cuando ya le preguntó si había fallado en algo, él dijo: jamás por mi mente cruzó hacer ello. Era un tipo con determinación. Sí me gustaría agregar algo de los ciclos farmacológicos. Cuando nosotros hablamos de los protocolos, seguro que Chad Nichols tenía el protocolo de cada uno de ellos. Evidentemente era el coach. Vamos a nombrar a tres nada más: Ronnie Coleman, Flex Wheeler y Chris Cormier. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un resultado diferente. ¿Qué es lo que hace tener un resultado diferente? Amigos, la genética. No hay otra. Porque seguro que la misma fórmula que aplicó con Ronnie la pudo querer aplicar lo más cercano posible a Flex y no dio el resultado. Lo más cercano posible a Chris Comier y no dio el mismo resultado. Después que Ronnie Comer se retira en el año 2007. Jadigus no volvió a tener otro campeón Mr. Olimpia hasta que llegó Big Ramy en el 2020. Ustedes vieron a Big Ramy en el 2020. Tenía un condicionamiento muy bueno, pero jamás algo parecido a lo que pudo haber sido Ronnie Coleman. ¿Cuál es la razón? Nada de lo que se pudo haber hecho con Ronnie Coleman va a funcionar con otra persona, dando aunque sea resultados cercanos. Cualquiera pudiese decir que no es así. Pero esa es la verdad. Bueno amigos, me despido aquí, Roberto Peales en XD Labs TV, como siempre con la señal de costumbre de XD Labs y la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo los ilumine. Hasta luego.